amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estamos directamente desde Puerto Rico trayéndole lo mejor de lo mejor del fango, mi gente. Así que vamos directo para el fango. Bueno, ahora sí todo el mundo se está alistando, poniendo los, bloqueando los hubs y todas las cosas que tengan que hacer afuera del vehículo para entrar. Pero mi gente, miren esta vista, qué bella. Esto sí está bonito aquí. Bueno, mi gente, después de vaciar el aire a las gomas, de sacarle el aire a los neumáticos, como quieran llamarle, primero empecé a usar una pieza de esta para sacarle el aire a los neumáticos china y ya ustedes saben lo que pasó. No medía bien el aire, decía que tenía 5 libras, eso estaba completamente en el piso. Le tuvimos que echar agua, aire completamente de nuevo a los neumáticos y ponerlo en 8 libras. Ya le echamos también flashline a todos los jeeps y a todas las suspensiones, así que vamos para allá, mi gente, vamos a comenzar el día. Bueno, mi gente, ahí entramos. Vamos a darle. Bueno, mi gente, llegamos al primer hueco de fango, que la verdad no lo veo muy mal. Yo pienso que las personas van a pasar aquí sin problema, pero la verdad que no sé cuán hondo está, así que vamos a ver. Si ustedes alguna vez han visto parque jurásico, esta es la definición de parque jurásico. Pasajero, así mismo, dale para arriba. Suave, esto es crawling. Dale. Dale, ahí, así mismo, manténlo así, dale más para adelante. Wadi, cuidado. Dale más para adelante. Espérate, que le pasa por arriba a tu papá. Wadi, para que vaya más para arriba. No sé si vas a poder, pero dale más para adelante a ver. Dale. No, ya, eso ya se acabó. No te da. No tiene nada que buscar, parece. Bueno, mi gente, ahora estamos en un lugar que encontramos bastante dificilito aquí y al final vemos como unas piedras para subirse, así que lo logramos. Ahí tenemos el Jeep Luna conduciendo, dale. Como pueden ver, son grietas. Y en algunas grietas se flexiona bastante. Vamos a tirarla por el lugar más difícil que hay, mi gente. Que miren los huecos aquí, hay una piedra acá. ¡Ah! Me caigo todavía.
Y perfecto. Sentir brutal para él. Viste, te lo dije que se iba a sentir brutal. Brutal. Yo más a mí que allí. Sí. Bueno, mi gente, terminamos con aquel lugar bastante rápido porque la verdad que no había mucho fango, mucho lodo, y cuando se pone bueno, eso es cuando hay lodo. Así que vinimos para otro lugar, es una finca privada, no sé cómo se llama, después pondré el nombre en el video, cómo se llama esta finca, pero hemos encontrado dos o tres partes que hay bastante, no bastante, pero sus huecos, sus furnias de fango, de lodo. Así que así es como luce esto. Vamos a ver lo que nos encontramos. Estoy haciéndolo todo en tracción trasera, mi gente, porque la verdad que no está tan difícil ni nada hasta ahora. No hemos encontrado nada que sea duro, pero lo mantendremos al tanto, así que no se vayan de este video. Pártelo en dos.
mi gente, subí la loma esa en 2x4, la cuesta, la loma, como quiera que le digan ustedes, en 2x4, es decir, tracción trasera solamente. Y la verdad que ni me di cuenta. Fíjate que puse los bloqueadores adelante y de atrás, por gusto, porque cuando es tracción trasera, los bloqueadores adelante no hacen nada. Y sí, wow. ¡Oh! Eso viene volando para arriba. Volando viene eso. Dale, que ahí viene Andy. Dale, dale, acelera eso, acelera, acelera. ¿Qué pasó? Mi gente, miren esto todo, como se ve el pueblo entero desde acá arriba. Wow, es belleza. Una casita aquí sería súper bestial. Yo pasé por ahí ya, si me mojé todo. Ya yo me. Mira, yo pasé por ahí y me mojé todo. Está suave hoy. ¿A que no lo pasa hoy? Espérate. Está suave hoy.
No, la tiro dura. Y no quería. Eso. Así le chupa agua al motor de una. No, no, que no haga eso, que le chupa agua al motor así. A esa velocidad le entró al agua. Pero que se meta para acá. Bueno, mi gente, espero que el video les haya gustado. Como pueden ver, estoy extremadamente ronco porque me quedé con toda la ropa mojada por varias horas y parece que me resfrié o sabrá Dios qué pasó. Pero bueno, voy a tratar de no hablar, de reposar la voz. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, una manito arriba. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.